Hola chicos, estamos en un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Remake y como ya sabrán, en el capítulo anterior pasamos por muchas cosas, vencimos a dos ogros junto a Luis y bueno, claramente hay malas noticias de eso, que claro, si es que no saben, no acabó tan bien al final. De hecho, nos encontramos con Krauser, que esto es básicamente ha pasado totalmente distinto a la el juego original. Claro, es un remake que se hace, pero también rehicieron la historia, no solo ya saben todo eso. Así que bueno, estamos en el capítulo número 12. Leon descubre que Jack Krauser, su mentor, estaba involucrado en el secuestro de Ashley. Fuiste un caballero, Don Quijote. Vas a pagar por esto, Krauser. Bueno, murió asesinado por... Aquí no tenemos nada más que un cuchillo. Para pam pam pam. A ver. Claro, eso no sé si lo hizo Krauser. Cuchillo de bota. Ah, vale. Así que de Leon. Para un pam 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 tu chain. Vale. De hecho, quiero ver las misiones que tengo. Destruir los medallones azules del Gran Salón. Uf, no he vuelto al Gran Salón. Creo que él tampoco puede volver. ¡Ah! No, esto es lo fallé. ¡Ay, no! Vale. Ya sabemos que las fallidas son las cuales no pudimos completar. O sea, que ya, sí o sí no pudimos completar ni vamos a poder completar. ¿Cómo hubiera destruido las entradas a la colmena? No tengo ni idea, la verdad. Caballero sin piedad. Bueno, aún podemos destruir todo esto. Hace sueño. Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. Debería decir gracias. Sí, deberías. Vale. Así que estamos en esta parte donde antes no podíamos pasar. Exacto. Este vendría siendo el gran sol. Ahí tengo dos peticiones. La de Gracia es Salazar. El detestable Ramón Salazar, con solo verlo me revuelve el estómago. Que alguien haga el favor de borrarle la cara a ese retrato suyo de la habitación que aparece en esta foto. El método me da igual, pero creo que golpearlo con algo podría funcionar. Borra la cara del retrato de Salazar. Ajá. Ahí es donde estuvimos y... Vale, no se echa abajo. Vale. Me gustaría pedirle algún alma caritativa que me ayude a recuperar una joya robada por un cuervo dado en el suelo. Estoy seguro que la tiene en su nido. Es una herencia de nuestro señor y no puedo permitir que se convierta en un juguete, en el juguete de ese pajarraco. Vende una esmeralda raspada al patrón. Vale, para destruir el último Salem, tenemos que ir ahí y el último está aquí, vale. Sí.
Gracias. No sé si iba a decir que huele mal o algo huele mal. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Vale. Quiero tener esto. Está en perfecto estado. Te lo aseguro. Para la compra algo la próxima vez. Vale. Esperemos. No puedo decir por allá. Que no haya enemigos al final, o sea, en el patio. Hay perros, claro, sí, eso sí. Verdad, se me olvidó que en una parte creo que habían enemigos. Bueno, se pasa por el gran salón. No me acuerdo en qué sitio, pero sí había un sitio donde había puros enemigos. A ver, es que pienso que podría estar aquí, pero necesito a Ashley, creo. Vale, sí, por aquí no está. Hay que bajar. Siento que en algún momento va a venir. No lo sé. O sea, esas armaduras se van a levantar en algún momento. Ay, no. Hay enemigos normales. No. Pero si arma las mismas. No. Admito que eso fue una estupidez. Es en el patio.
no hay un arma. Creo que esa es mi edad la raspada. Supongo que para mí. Vale, ahora solo falta estar en este sitio. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? A esto me refería. Buen trabajo. Nuevo. Vale. Dinero en el bolsillo. Tu vida. Ahora vemos cómo se ve esto. Así puedo disparar bien. Vale, por aquí. Ah, claro, y aquí está, claro, con Ashley. Ah, ya, vale. Un gatito, qué lindo.
Ah, claro, vale, aquí puedo. Ajá. Estoy viendo dónde está el medallón. Está aquí en el gran salón. ¿Y esto? Ah, uy, 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 lo acabo de ver. Y esto sin vídeo. Estuve a punto de verlo con vídeo. Se Joder. acabó. Oh, menos mal. Listo. La verdad, estuve a punto de verlo con vídeo. Pensé que. No sé, no iba a estar en ninguna de estas cosas. La verdad, ¿cómo lo ponen ahí? Que son los creadores del juego. Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Tengo una buena sección en oferta, forastero. ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? Cosas, 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 cosas. Podría pedir esto. Pam. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Sí. Uy, uy, me sale lo que ve. Vale todo esto. Uy, 128. Uf. ¿Cómo que vendería esto? ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios, ese dinero! Al final se va a dejar. ¡Oh, ay! Estoy feliz. Interesante. Lo digo en el buen sentido. Por supuesto. Entonces, no te maten. Para pasar el juego me falta demasiado, así que no importa.
Una duda muy increíble. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Sí, pero tengo curiosidad de esto. ¿Qué es esto? O sea, está lo otro, pero igual quiero revisar esto. Ah, no, tengo que... Esa es mi misión principal, no, entonces no. Uy. Okay, ahora sí. Pero acá me parece que son 140 y creo que me puede ser 10. Oh, me están diciendo que esto no. No puede ser, entonces. No me sirve de nada estas palas. No, a ver esto. Salto. Crónicas de una búsqueda 2. Octubre. 8 años después de mi despertar. Al final, mi noble búsqueda está progresando hacia su final, la fusión de humano-insecto. El ama de casa se ofreció como voluntaria para el experimento. Debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero trascender la humanidad y hacer que Don Ramón esté orgulloso de mí. O sea, el que mata por él. Marzo, 9 años después de mi despertar, la gloriosa unión ha concluido. El ama de casa sufrió notablemente, pero no fue en vano. Contemplen los frutos de nuestro esfuerzo en todo su esplendor. Consagre a esta forma de vida perfecta como U3, porque el 3 es el número más hermoso. Bueno, si él lo dice, yo digo que es el 10. Abril, 9 años después de mi despertar. Sí, o después en vez de este. U3, mi querida esbirra pesanta, ha sido elegida como mano derecha del señor Ramón. Pero ¿no sería mejor dos? Es la hora que demuestre mi lealtad. Su humilde sirviente, Isidro Udiarte Talavera. Ah, bueno, por eso la 8.
Una patada ahí. Hay pollo. ¿Por qué pollo? ¿Por qué Salazar tiene pollo así? Ojalá así se llama hasta adelante. Oh, señor Ramón, con el procedimiento de mañana, por fin seré capaz de superar las limitaciones. Sí, eso de notar la casa de la ama de casa 2. Superar las limitaciones de esta cascada mortal. Lo que queda de mí desesperada para siempre. Magnífico. El cuerpo sagrado es un milagro, maravilloso milagro. La lealtad que le juré a mi amo, don Ramón. Don Ramón. Es la única luz que ilumina mi camino. Nuestros destinos están entrelazados hasta el fin de los tiempos. ¿Puedes imaginar tal lealtad? Bueno, lo estoy viendo. Hacer la de Ramón y esa tiene que ser la de. Eso se me queda. Me queda poco para el tener. A ver cómo se borra su cara si no se puede. Pues se me bajó un huevo. Alguien dos. Yo lo sé. Bueno, a ver, se lo suelto. Un huevo. Lo siento, pero te lo. Ah, bueno, que es un huevo. Maldito. Confesión de Ramón. Querido y benevolente padre, bendice la sangre de los Salazar con férreo martillo. El padre fundador proclamó las enseñanzas sagradas de los iluminados como profanas y persiguió a sus seguidores. Y eso no es todo. Además robó nuestra apreciada posesión y la selló bajo el castillo. Blasfemia. Insolencia. ¿Cuánto he sufrido por la vergüenza de conocer que la misma sangre corre por mis venas? Al fin, el día de la expiación ha llegado. Oh, mi estimado Lord Chandler, liberaré la santa plaga que estaba oculta bajo el castillo. Llegó la hora. Con gracia divina, los malignos renacen como parte del rebaño. Renacido como ganado serán los fieles sirvientes de mi señor. Nada me satisface más que la idea de sentarme a los pies de mi señor. Si la traje de evolución sería increíble. Imagínense un Resident Evil 20, o Resident Evil 10 o 11. Jaja, número chistoso.
Con las plagas, uff, en primera persona, uff, y con Leon, uff, de protagonista, uff. Nada más me satisface que la idea de sentarme a los pies de mi señor y regocijarme en su esplendor. Soy tu humilde sirviente, eres mi luz eterna. Por ti juro lealtad inquebrantable. De verdad, no entiendo cómo puedo escribir eso. Ver foto adjunta, borra la. ¿Pero cómo? Es que de verdad, dice golpearlo. No. ¿Con golpearlo con qué? De verdad no entiendo. Soy Salazar ahora. El poderoso. Tú. Es lo que tiene que estar pensando, pero no se ve así. Oh, qué guapo estoy. Imagínense, vienen 3.000 enemigos y estoy así. Dios mío. ¡Jojo! Dios, yo he estado. Pero ¿con qué? ¿Por qué no me dice con qué tipo de torta? Con algo. Sí, con algo, ¿verdad? Voy a lanzar una granada armada. Ah, no me pueden decir que con eso no se puede volar. Es que la verdad se me hace noticia el huevo. Pero un momento.
Vale. Acabo de descubrir que tengo que utilizar los juegos que están estas gallinas. Tengo que asustarlas al parecer, no tengo que matar. ¿Por qué no me lo diste cuando te...? No puede ser, tengo que utilizar esto. A ver si tengo que comprarlo. Es arcar demasiado, ¿sabes? Con eso, vale. Hijos de su madre, que no me dejan. ¡Malditos! Mi culpa también. Pero igual. Te he dejado. Quiero otro huevo, vale, bro. No puedes saltar, no. A ver, necesarios no son. No son necesarios. No son necesarios. No, 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 ¿verdad? Que son necesarios para poder escapar de acá. Nada, si los voy a matar porque los había matado. ¡Matado a mis chicos! No sé qué está pasando. Huevo de oro, huevo de gallina, para. El infestado de las plagas de insectos. Corre. Corre, por aquí no te pillan. No. Listo. Una petición menos completa. Buena cosa, forastero. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Dame algo nuevo. Me duele la espalda. Sí, pero dame algo. De hecho, dime con qué puedo comprar todo esto. Ya voy a vender. Voy a vender el arma. Tengo por acá. Aparte, cuesta 20.000. Qué porquería. No pueden decir nada porque no tiene munición de pistola, ni munición de escopeta, ni nada. Y me pueden decir, no, es que se podía ocupar como arma, o sea, de balas, esto. No se puede hacer nada. Y no hay una cosa para crear que diga pistola, o sea, para metralleta de eso, no. Bienvenido.
Te lo compro casi todo. Bueno. Ven. Y esto viene. Bienvenido. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio es Y decía que siempre esto, si lo compraba, se podía revender. Mentiroso. Dijo precio mentiroso. Seguramente esto vale más de 200.000. A lo mejor vale 400.000. Maldito. Si quieres conservar el adecuado, será mejor que tienes tus actos. Empecemos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Bueno, que no te maten. Totalmente otra cosa, porque en el juego original te decían, no, si está en una cuestión super gigante, mira, un castillo gigante, gigante, el cual había que cerrar con el ascensor y todo, y como 50.000 pisos. Y acá te dicen, no, si está en un reloj arriba, listo. ¿Y cuál es el reloj? No, no es como hasta allá, hasta el cielo, no, es esta cosa, y listo. Que me quejo porque esa cuestión estaba como llenísima. O sea, y más encima, a ver, el tipo no apareció ahí. El juego original es la cuestión de estar construida y todo y... Vale, esto es... totalmente... ¿Tienen por otro lado? Hoy por un momento pensé que estaba al de ojo y que no pasó. No. Uy. No. No sé qué fue eso.
Vale, entonces eso son dos. Ay, no puede ser. Uy, uy, uy. Ay, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no.
Sí, idiota. Yo tenía una hierba roja, yo me acuerdo. Has tenido una hierba roja. Yo tenía una hierba roja con verde.
un ascensor. Qué amables. Cortadle la cabeza. Ese hijo de puta.
ese hijo de puta. Ese hijo de puta. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil, amigo. Pero no, aún no me disparan, no hay ningún, esto es un spoiler del juego, literalmente, que te van a decir, en algún momento te van a disparar, o sea, vemos que todos lanzan flechas o te tiran el tiempo cualquier es cosa, bueno, amigo. Sí, lo sé. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí.
Me queda que lo pienso no guardar en el último. Claro, voy a vender esto. Esto es todo lo que puedo hacer por esta. A 100.000. Bueno, bueno. Un arma bien ajustada puede compensar la. Sí, entendí. Puedo ser. Te lo compro casi todo. 45.000, 50.000. Bueno, sigue faltando. Luego, pues. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Hay cosas que compra al próximo. Ya se muero. Es divertido porque lo capturé es como para entregarse a la iglesia y después de volver. Bueno.
De esa cosa, es que de verdad. No, ya entendí. No, no está. La verdad, que aquí está la sartén. ¡Oh, qué feo! No me acuerdo de que aquí está mejor. Gracias. Ay, no puede ser, tío, puto eso. Haciendo un ratita. No. Usa el turno para tomar cobertura y evitarlos. Ajá. Ya, pero no me interesa eso.
maldito. No, ni un poco. Que están afuera. Para acabar. Para hacer. Los baños. Un peño debería hacer eso. Oye, ¿verdad? Ahí eso no tiene, ¿no? Venga, pues. Bueno. Ah, ya, listo, ya sé cómo... Listo. Claro, ¿qué tiene más potencia? Quiero ver. 2.7. Ya, pero no me pueden decir que me va a matar de balas. No, es que de balas. No puedo hablar porque se muerto.
No me metas, no me metas en tu mierda de guión. Es que la verdad es que no sé ni qué va, lo odio. Ya, y esto es nuevo. Se te da mal. Se me hijo de perra. Me encantaría que hubiera algo que hizo. Uy, se puede. Mejor puntería no va todo. Oh,
Esa lengua, mi señor. ¿Qué van a pensar ustedes? Que diga hijo del demonio. Sí. A cargar. Volvemos con los tipos y comprar. Defender claramente de las alas que es en sí, pero me voy a defender de las opciones de esa cuestión. Sí, me equivoco.
Saludo a mi señor. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Cómo voy a llevar ahí? Sí, de verdad estoy diciendo que voy. Es eso porque no se engaña a nadie. Ok, pensé que no me iba a hacer todo esto. Maquillaje en serio me dio. A ver. Con todo el respeto, pero después de todo esto, ¿qué maquillaje? Hoy ha dicho algo de oro, qué sé yo. Con respeto. No hay tiempo que perder. Oye, estoy diciendo que perdí todo eso. El palaito de los Salazar. Krauser. ¿A dónde vas con ella?
No, Mateor, si a mí no me sin conoce. Adiós. Nota del ama de casa 1. Le fallé, señor mío. No fui capaz de cumplir con mi cometido final de mantener al hijo lejos de los caminos del mal. Ya vi signos del mal del mal de temperamento del señor Salazar en sus años mozos. Cuando descubrió que una sirvienta se burló de él, llamándole Pulgarcito, ah, ya, me llamó así por eso, vale. A sus espaldas la convocó a sus aposentos tras obligarla a arrodillarse ante él. Ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo. El joven señor observó con una sonrisa como su sirvienta se retorcía de dolor mientras la piel de su cara se derretía. Su cara mueca aún se me aparece en los sueños. A medida que me pasó el tiempo, la maldad de Ramón no hizo más que acentuarse y pronto ese culto infernal se daría cuenta de que podía devorar su vulnerable corazón. ¡Vulnerable! ¡Vulnerable no era! ¡Malditos demonios! Manipularon al señor Ramón y lo convirtieron en su marioneta. Y lo peor de todo, se las arreglaban para que liberase de las plagas de que la familia de Salazar ha continuado durante años. Durante tanto tiempo. Don Diego, esté tranquilo. Pretendo cuidar del señor Ramón hasta el final. Cualquiera que sea nuestro destino, como fiel sirviente de la familia Salazar desde su nacimiento, es mi deber y penitencia con usted. Pero creo que no lo terminemos, ¿sí? Sí. Me duele la espalda, chicos. Creo que estoy nada relajado y no sé si lo voy a hacer. Perfecto. Perfecto. Me libro. Me libro de nadar. Bueno chicos, muchas gracias por ver a todas las personas que estuvieron viendo, que les agradezco un montón y nada, cuídense mucho y hasta la próxima.